Este 26 de febrero se llevó a cabo la segunda edición de la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. Las y los manifestantes se dieron cita en el Zócalo capitalino sin oficializar ningún tipo de recorrido previo a su llegada a la Plaza de la Constitución. A la marcha acudieron casi 500.000 de personas, entre los que destacan activistas, militantes de partidos políticos, periodistas, académicos y otras personalidades, que se opusieron de forma pacífica contra el Plan B de la reforma electoral. Un juez federal absolvió a Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, por el presunto desvío de recursos públicos en lo que se denominó como la estafa maestra durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo anterior porque los delitos que se le imputan son de carácter administrativo, por lo que esa instancia sería la responsable de llevar a cabo el procedimiento en su contra. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, avisó este 24 de febrero que no otorgaría el permiso a la empresa de vehículos eléctricos Tesla para que instale una planta en el estado de Nuevo León con el argumento de la falta de agua. Esto en referencia a la crisis hídrica que ha sufrido la entidad, polo industrial del país y la segunda capital más poblada de México. La presidenta Dina Boluarte anunció el retiro definitivo del embajador peruano en México después de las expresiones de Andrés Manuel López Obrador sobre la situación política en Perú, por lo que las relaciones diplomáticas entre ambos quedaron formalmente a nivel de encargado de negocios. La mandataria rechazó las expresiones de AMLO, quien la llamó presidente espuria, ejerciendo una defensa a favor de Pedro Castillo. Yo soy Ale Díaz de la Vega, para Ángel Metropolitano, en un poquito de contexto.